Justicia Central de Policía, que hoy será sede de este primer seminario de seguridad argentino-israelí y que tiene como objetivo compartir experiencias en materia de seguridad, tanto de la experiencia de nuestro país, como integrantes de nuestra provincia de Córdoba, como así también de la comunidad israelita. Hoy nos están acompañando en este acto de apertura el señor Secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Gobierno de la provincia, doctor Javier Sosa, señor Presidente de la Cámara Santa Fecina de Empresas Privadas de Seguridad, don Fernando Cordero, está el señor Juan Simankiewicz de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipalidades y Asociaciones, representantes de Fuerzas Armadas, de Seguridad Nacional y Provincial, representantes de Defensa Civil, bomberos voluntarios, entidades agrupadas y reunidas en materia de seguridad, personal de la Policía de Córdoba, señoras y señores. En primer término, vamos a escuchar al señor Presidente de la Cámara Santa Fecina de Empresas Privadas de Seguridad, Fernando Cordero. Buenos días a todos. Bueno, para nuestra Cámara de la Provincia de Santa Fe, y en especial también para nuestra organización Servicios Interactivos, es un honor auspiciar la visita y la charla del señor Gabriel Shay. Agradecemos mucho al señor licenciado Panero la invitación. Y bueno, creemos que es de mucha utilidad ayornarnos, estar a diario capacitándonos en las medidas de seguridad. La evolución de la delincuencia en nuestro país, lamentablemente, es muy rápida, a veces es más rápida que las medidas que podemos tomar, porque la delincuencia no tiene reglas, nosotros tenemos muchas reglas que cumplir. Pero bueno, en tanto y en cuanto a aquellos que pugnamos por mantener la tranquilidad y la paz en la sociedad, es bueno que estemos al tanto cada vez más y que aceptemos cada propuesta que tengamos a mano como para estar más o menos nivelados para seguir manteniendo ese status quo de seguridad que tanto pretendemos, ¿no? Nuestra sociedad está adoleciendo de muchas situaciones que se curarían en muchos casos con mayor nivel de educación, con volver nuestra sociedad a los distintos carriles, así como una avenida tiene distintos carriles, las sociedades tienen carriles de respeto, de disciplina, de moral, de principios, que podemos ir saltando de uno en otro, pero sin salirnos de ello. Hoy día, lamentablemente, mucha parte de nuestra sociedad está fuera de esos carriles y está en una zona muy ambigua donde no existen esas vías de comunicación. Entonces prevalece la ley del más fuerte, no hay límites. Entonces estamos en ese problema. Bueno, tenemos que pugnar todos aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad en volver a poner a nuestra sociedad dentro de sus carriles. Podemos disentir, podemos ir de uno en otro, pero es muy necesario que en base de la educación, del respeto, de la moral, de los principios, volvamos a funcionar. Si no es de esa manera, es muy difícil la conducción social. Y bueno, este tipo de situaciones nos es muy propia, hace un poco también el compromiso de las entidades para el bien de la sociedad. Nuevamente les agradezco muchísimo que nos hayan invitado y bueno, esperamos acompañarlos al señor Shay y al señor Panero en todo su esfuerzo. Muchas gracias. Le vamos a ceder la palabra a continuación al señor Juan Simankiewicz de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipalidades y Asociaciones. Bueno, buenos días. La verdad que quiero agradecerles profundamente que estén hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Especialmente también a la delegación de Catamarca, el Foro Ciudadano de Catamarca, que están llevando un trabajo realmente muy bueno.
Nosotros planteamos desde la Federación Argentina de Municipios hace 8 años sensibilizar en el tema de seguridad, trabajar con los gobiernos locales para que ellos entiendan que tienen responsabilidad en la prevención primaria y secundaria. Y la verdad que estamos muy contentos de lo que se ha logrado hasta ahora. Nosotros planteamos que sin seguridad no hay desarrollo, y fundamentalmente en esto el rol de los gobiernos locales es muy importante. También tenemos una alianza estratégica con los profesionales. Planteamos esta alianza en dos ejes, en visión y acción. Visión, la de los profesionales que buscan oportunidades y tienen herramientas para resolver problemas, y acción, la de nuestros políticos que intentan mejorar día a día la calidad de vida de nuestra gente. Este es el camino. En esta dirección trabajamos para fortalecer los gobiernos locales, para entender qué significa seguridad ciudadana, que son conceptos que no todo el mundo los tiene claro, pero también, fundamentalmente, saber que todos estamos comprometidos en esta tarea, que cada día estamos encontrándonos quienes coincidimos cómo llevarlo adelante, y fundamentalmente van a tener, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, el apoyo de la Federación Argentina de Municipios y la Federación Latinoamericana en este proyecto. Así que les agradezco nuevamente. No es generar un país, generar proyectos, no son tareas difíciles si nos ponemos de acuerdo y tenemos políticas de Estado. Creo que este es el rol hacia este objetivo. La Federación Argentina trabaja y ha acelerado en este último tiempo la marcha. Muchísimas gracias. Y hace uso de la palabra a continuación el señor Secretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Gobierno de la provincia, el doctor Javier Sosa. Hola, buen día. Bueno, estimado Juan, amigos de la Cámara de Santa Fe, estimado e ilustre visitante de Israel, argentino, por cierto, rosarino. Ahí es perfecto. Bueno, primero, en nombre del Gobierno de Córdoba, agradecerles por llevar adelante este seminario de seguridad argentino-israelí en Córdoba. Tuvimos la oportunidad este año, por invitación de la Federación Argentina de Municipios, de participar de un seminario en Israel. Y realmente todos los procesos de formación, de capacitación y de especialización que podemos tener los funcionarios públicos en relación al tema de seguridad y en países que trabajan como Israel tan activamente en el tema de seguridad, indudablemente que enriquece de manera enorme la capacidad para entender y comprender esta compleja problemática de la seguridad ciudadana. Creo yo que sinceramente estos procesos de intercambio, que no son simplemente cuestiones protocolares que tienen que ver con comportamientos diplomáticos, sino jornadas efectivas y concretas de trabajo de campo, en las cuales uno puede concretamente conocer cómo actúan, cómo interactúan y cómo se formulan las políticas concretas de ejecución en materia de seguridad, indudablemente ayudan y aportan a los países y a los gobiernos locales, como decía Juan recién, en la materia de entender la problemática de la seguridad. Córdoba viene trabajando muy fuertemente en este tema. Nosotros, desde la gestión del gobernador Schiaretti, ayer estuvimos justamente en la incorporación de nuevos 1.500 agentes y oficiales a la fuerza, una fuerza que ya cuenta con más de 20.000 hombres, con un fuerte equipamiento, con la incorporación de 870 vehículos del que estamos en la gestión. Es decir, realmente le hemos dado una importancia significativa, primero a la presencia de la fuerza policial, y en segundo lugar a la política de seguridad, de instalación de la policía caminera, y la interacción y la interactuación de la policía con las fuerzas civiles, con las organizaciones civiles, con las juntas de participación ciudadana, que son para nosotros una herramienta central de la vinculación entre la fuerza de seguridad y la comunidad. La seguridad es un tema de todos,
es un tema que nos comprende a todos, que nos compromete a todos y que requiere una actitud de acción concreta por parte de todos los actores que tienen que ver con la comunidad. Nosotros siempre decimos, y cuando me toca hablar de estos temas, la seguridad no es solo el policía en la esquina, pero hace falta el policía en la esquina. No es solo el patrullero recorriendo el barrio, pero hace falta el patrullero recorriendo el barrio por la disuasión, por la presencia. Pero además de ello, seguridad es un baldío que está en los hoyos cortados, seguridad es una calle con alumbrado, seguridad es una ambulancia en el lugar donde la necesitamos, seguridad es los bomberos cuando actúan frente a una emergencia. Todos son factores de seguridad. Seguridad es el control del tránsito, es decir, todo lo que interactúa a la vida de la comunidad. No podemos entender, decía el ministro ayer en el acto de egreso de estos 1.500 oficiales, no podemos entender seguridad sin un concepto de calidad de vida. Esto es, nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que la gente tenga mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida es que la gente pueda trabajar en paz, en libertad, en armonía, poner en marcha los enormes recursos productivos que tiene e intelectuales que tiene la comunidad. Pero esto no se puede hacer si vos no tenés calles seguras, vidas seguras, conducta segura y tranquila. Entonces la seguridad es un factor absolutamente condicionante en la vida de la comunidad y que tenemos responsabilidades de funciones en seguridad. Tenemos que comprender el mandato y la esperanza que la sociedad tiene en nosotros. Por eso la seguridad deja de ser solamente un tema de especialistas en seguridad. Porque desde el concepto de la sociedad, lo que la sociedad está esperando es que nosotros creemos esa malla, ese marco conceptual, ese tejido que le permita que la sociedad funcione ordenada y armónicamente. No hay manera de construir una sociedad más justa, más solidaria, fundada en el bien común, si no está sostenida en una situación de paz y de libertad. Y estos son los marcos que nos obligan a trabajar cotidianamente. Incansablemente, como decía recién, para nosotros están todas las reglas y para el clarín que no hay ninguna regla. Somos nosotros los que tenemos que estar 24 horas de los 365 días del año alertas para proteger, para cuidar, para preservar, como yo siempre digo, ese acto de amor que significa la gestión de gobierno, que es pensar permanentemente en el otro. En ese anónimo que no sabemos quién es, a quien tenemos que cuidar, a quien tenemos que proteger, a quien tenemos que preservar. Por eso es importante estos seminarios de seguridad, porque hacen al fortalecimiento y a la búsqueda permanentemente de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas y de nuevo modo de asumir estos desafíos. Yo felicito a la organización por la voluntad, por la decisión, por el compromiso de poner en marcha seminarios de estas características, por la transferencia permanente de información. Agradezco profundamente la manera en cómo fuimos recibidos cuando fuimos a Israel, por la generosidad de la transferencia de la información, por la generosidad de compartir experiencias que en algunos casos no son válidas y en otras no tanto, depende de la realidad de cada pueblo, pero en definitiva que aportan enormemente a la formación personal y profesional de quienes tuvimos la posibilidad de asistir a esos seminarios en Innsbruck. Vale decir, estamos convencidos que necesariamente tenemos que interrelacionarnos permanentemente porque la sociedad que está fuera de aquí espera de nosotros este tipo de actitudes. Mis felicitaciones por la organización. Espero que realmente la transferencia de conocimientos, de experiencia, información, los enriquezca a todos. Bienvenidos quienes son de nuestra provincia a Córdoba, que nosotros siempre estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos, en una jornada calurosa, por cierto, en vísperas de Navidad y en vísperas de una temporada turística que para nosotros es muy importante y que demanda y requiere de nosotros un esfuerzo adicional en materia de seguridad. Así que bienvenidos, felicitaciones, bueno, espero que se sientan en su casa. Muchísimas gracias por estar en Córdoba. Luego de este mensaje del doctor Javier Sosa, vamos a ceder unos minutos para permitir que continúen con sus compromisos de agenda y luego ya comenzar con la actividad académica.